Bueno, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul de caballitos Brayer. Encontré esta bolsita de caballitos. Y aquí dice $1, pero en realidad no me costó $1. Esos me los dieron en 3 por $1. Fueron creo que $5, creo que 15 aquí adentro. La verdad no estoy así 100% segura. Pero sí, son puros caballitos Brayer en miniatura. Entonces, bueno, pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente cuáles vienen aquí. Y eso fue en una, que los encontré en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Normalmente no compro caballitos Brayer, he comprado las muñequitas, he comprado varias, pero en esta ocasión encontré los muñequitos y bueno, dije voy a comprarlos porque se me hicieron lindos. Nunca los había visto así de pequeñitos y se me hizo padre. Y vean, son de esa marca y dice, creo que alcanza a ver, Brayer. Y vean, el primero es este y me encantan los detalles. Vean, este es así como pinto y tiene sus piernitas así como dobladas, las patitas. Está muy bonito. Me encanta como todos son diferentes. Tiene un poquito de daño, estaba viendo, pero bueno, igual están bien bonitos. Y luego vean, viene este. Y este trae aquí como rojito. No sé si eso sea una mancha o es parte del caballito, la verdad no sé. Pero está súper bonito, vean eso. Y este es gris con blanco. Y este tiene su patita levantada. Y el siguiente es este. Este está precioso. Este me gustó muchísimo. Vean, está súper elegante este. Tiene su patita levantada también. Y este es así como cafecito, cremita. Y tiene como puntitos cafés. Súper cute. Este me gusta mucho. Y el siguiente es este. Y este es en negro con blanco. Vean este qué bonito. Y este sí está así como que completamente parado en sus cuatro patas. Bueno, ya lo tomé. Están bien delgaditos y se caen con mucha facilidad. Esto que sí estaba viendo. Y también tenemos este. Y este es así como pinto también. Y vean, este tiene su cola también cortita. No sé si, no sé por qué son así. Yo no he visto caballos con sus colas cortas, pero pues seguramente sí los hay porque estos las traen así. Y como verán, todos son de la marca Brayer. Creo que no alcanzan a ver porque está bien chiquito este, pero bueno, no sé. Creo que hay un poco. Pero sí, vean este. Y me gusta que tiene la cabecita como más café. Son bien variados. Eso es lo que sí me llamó mucho la atención de estos. Que todos son muy diferentes. O sea, no son como que todos iguales. Vean, este es el siguiente. Vean este qué precioso está. Este es negro con gris y luego tiene dos de las patitas con blanco, al igual que la parte de la cabeza. Este y este son como que muy parecidos, con excepción a la forma de, bueno, al color, vaya. Pero creo que son del mismo molde. Y también está este, que este me recuerda al caballo Spirit. Si han visto la caricatura esa, me recuerda mucho a Spirit los colores. Vean qué bonito. Así como amarillito casi. Se podría decir como amarillito con café. Café oscuro. Y vean la posición en que está este. Está como que se está sentando. O sea, hacia atrás. O se está bailando, no sé. Y ven que luego los caballos... Claro que ya los tiene. Okay, está. Yo no los voy a poner tan cerquitas. Ok, el siguiente es este. Este también está bien bonito. Vean, este es así como café. Tiene la patita de enfrente y la atrás en blanco. Y tiene como manchitas en blanco y con manchitas en la parte de atrás. Y vean la frente como la tiene, así como que si tuviera un fleco. Este me gusta muchísimo, este está bien bonito también. Y este como que está en la misma posición que ese. Y el siguiente es este, y este es gris también, así como con manchitas. Está bien bonito. Ahí está. Ese está como que está bailando. He visto caballos bailar. Se me figura como esos. Y vean, este parece como un stallion. Es completamente negro, con excepción a las patitas. Y tiene negro aquí. Este está bien bonito. Ay, creo que ya dije que todos están bien bonitos, pero es que me gustan unos y luego de repente veo otro y como que me gusta más. Vean, este lo que me gusta son los muslos. Tiene así como que súper marcados. O será por el color, se le nota como que muchísimo. Pero vean qué bonito. Este. Y voy a mover un poquito la cámara hacia enfrente, así para irlos poniendo acá, porque si no se me va a volver a caer. Vean este, tiene como, casi como si fuera un mapa aquí, una mancha. Y luego tiene su cola larguísima y ese sí tiene su cabeza levantada. Está muy bonito. Está.
Este pareciera como que va corriendo. ¿Ven? Y trae su, como su, esto por acá por un lado. Una patita levantada. Y la cola inclusive le va volando. Eso sí, esto pareciera como que va corriendo. Me da la impresión como que va corriendo, ¿ven? La posición en que está. Y este está como levantadito. Creo que este va, queda levantado. ¡Ah, sí, vean! So, este no, so, entonces a lo mejor estos otros también, ¿o qué? A ver. Sí, yo pensé que eran. Ok. So quedan levantados. Vean, estos entonces quedan así como que levantaditos. Yo pensé que estaban como que así. Pero entonces supongo que van así como levantados. ¡Qué bonito! Y este pues también. Y este es así como color como cremita con cafecito y blanco. Este está súper bonito, súper elegante. Vean qué bonito. Y tenemos este que este tiene también manchas, pero tiene las manchas como que más grandes. Tiene la línea aquí en blanco y bueno, tiene muchas manchas. O tiene como que menos manchas, pero como que más marcadas. Ay, ese me encantó. Ay, qué bonito está ese. Y el último es este y este sí está así como que nada más como parado. Este se me figura como otro que vimos. ¿Cuál era? ¿Dónde estás? Vi uno que tenía la cola así derecha para abajo. Así, este. Pero este, vean, tiene la colita hacia abajo, pero la cabeza la tiene, o sea, también como que está viendo abajo, hacia abajo y este está viendo hacia arriba. ¿Se fijan que es diferente? Inclusive la cola de este tiene un poquito levantada aquí. Entonces sí son diferentes. Pero vean qué bonito está este. Es café con negro. Pero sí, esos son todos los caballitos Breyer. En total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, fueron 16 y les digo, me los dieron 3 por $1. Entonces pagué que como $5 aproximadamente. Pero están bien bonitos, me encantaron. Y les digo, normalmente no compro caballos Breyer. Pero estos dos bien me gustaron muchísimo. Creo que por el tamaño me llamaron tanto la atención, sino que me encantan las miniaturas. Entonces estos van a estar perfectos para mis manualidades y para mi casa de muñecas también. Creo que eso sería como que un juguete. Podría ser un juguete para mis muñequitos Tommy y así. Pero me gustaron mucho. Y en esta ocasión creo que mi favorito sería este. Me encantó este y me encantó este de atrás. Este. Este está precioso. Me encantaron los colores de ese. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito.